Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar elaborando estas mascarillas. Debido a la situación que estamos pasando por el coronavirus y que se nos ha escaseado las mascarillas en las farmacias, en todas las tiendas, y entonces esta es una buena alternativa. Vamos a estar utilizando lana. Yo voy a estar utilizando esta lana de grosor 4 y lo voy a estar tejiendo en un ganchito de 4.5 milímetros. Y entonces este que está más pequeño lo hice para size de mujer y este lo hice para un size de hombre. Y como pueden ver acá le puse un filtro y acá le dejé una bolsita para que si le queremos poner un pedazo de papel para extra protección, o si gustamos lo podemos coser. Y este es en size de mujer. Miren cómo se ve así por fuera y cómo quedó así por dentro. Y este está tejido en acá. Está tejido en 18 puntos y acá 8 y acá 8, que suman un total de 34 puntos. Estos son puntos bajos y estos son puntos medios en tejidos por nada más por la cadenita de atrás, el cual le dio este efecto de acá de como gradita. Y entonces este otro fue tejido en 40 puntos, que aquí también le puse 8 y aquí le puse 22. Este es está más grande y es para un hombre, y también le puse su filtro acá. Pero este sí lo cosí todo. Y esto es para que sea para doble protección. Vamos a empezar haciendo 34 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Ahora que tenemos 34, vamos a hacer una más que nos va a servir para subir. Ahora, en esta primera cadenita no vamos a tejer, nos vamos a la segunda. Y en esta segunda vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un total de 8 puntos bajos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ahora vamos a hacer puntos medios, un total de 18. Y se hace así, una lazada, metemos la aguja en nuestra cadenita, sacamos, tenemos 3 hebras y las pasamos las 3 juntas. Una lazada, metemos, jalamos esta hebra, sacamos y pasamos las 3 juntas. Así vamos a hacer un total de 18 puntos. Y aquí ya tengo mis 8 puntos bajos y aquí voy a hacer los 18 puntos medios. Vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Y estos son los puntos medios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vamos a hacer dos más. 16. 17. Y 18. Y ahora hacemos nuestros puntos bajos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Hacemos una cadenita para subir y giramos nuestro trabajo. Ahora en esta segunda fila vamos a estar tejiendo por los puntos de atrás. Estos serían los puntos de frente donde normalmente tejemos, pero vamos a tejer por estas cadenitas de acá atrás. Recuerden, no por acá en las dos hebras, sino solamente agarrando la hebrita de atrás. Entonces vamos a hacer los mismos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos una lazada y vamos a hacer puntos medios también por atrás. 1, 2, 3, así un total de 18 puntos. Acá ya tengo 16 puntos medios. Voy a tejer dos más. Recuerden que es una lazada, no esta cadenita, sino por atrás. Entonces aquí ya tengo mis 18 y tejo los últimos 8 en punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último lo tejemos por el frente para que no quede flojo. Entonces hacemos una cadenita y giramos. Y nuevamente los 8 puntos. No por estas cadenitas de acá, sino por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Y ahora nuevamente nuestros 18 puntos en puntos medios. Lazada, no por el frente, sino por atrás. Y hacemos 18. Lazada, no por el frente, metemos aquí por atrás. Sacamos esta hebra y pasamos las tres juntas. Así, para un total de 18. Y aquí en esta tercera fila, ya tengo aquí 16, 17 y 18 puntos medios. Y ahora hago mis 8 restantes en puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último por el frente. Perdón. 8. Y miren cómo está dando un efecto de una gradita acá, como que si es doblado. Y así vamos a estar haciendo por un total de 12 a 14 vueltas. Según se lo pueden medir, el que yo hice para mí me llevó 12 vueltas, pero se lo pueden medir y puede ser 12 o 14. Recuerden que aquí va a ser 8 puntos bajos y aquí van a ser 18 y aquí 8 otra vez. Y por la cadenita de atrás si gustan, o si no, normal por el normal por el frente, por un total de 14 vueltas o 12. Aquí he terminado la vuelta 12. Como les había dicho que íbamos a hacer 12 o 14 vueltas, y como esta mascarilla la quiero para mí, entonces nada más la voy a dejar en 12 vueltas. Y si podemos ver, aquí podemos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada una de estas graditas hace dos vueltas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces acá ya llegué al final de la vuelta 12 y nada más estoy terminando mis 8 puntos restantes en punto bajo. Y recuerden que este último se hace por el frente para que nuestro tejido quede firme. Y entonces acá ya completamos todas nuestras vueltas. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es hacerle este cordoncito de acá, que va a ser para las orejas. Y como esta me quedó un poquito más grande porque está hecha en 40 puntos. Entonces aquí tiene 8 y aquí tiene 8 y aquí tiene un total de 22. Y esta es para un hombre adulto que es un poquito más grande. Entonces ahora nos toca hacer estos cordoncitos para la oreja. Y como esta la quiero para mí, entonces lo voy a hacer 20, nada más 20 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. La vamos a dejar apretadita para que no lo, se pueden medir para ver qué tan apretado les queda. Pero para eso la tienen que dejar apretada para que no se les estire. Y ahora venimos aquí a este otro extremo. Insertamos nuestro gancho acá en este primer punto de acá. Así. Y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y lo deslizamos. Perdón. Volvemos a insertarlo. Y hacemos nuestro punto deslizado. Acá. Entonces ya tenemos acá nuestro punto deslizado. Y como pueden ver aquí, esto se me ve como planito. Entonces, para que se nos haga así como este arquito así. Así como así arqueadito. Entonces, por todos estos 34 puntos, vamos a estar haciendo un punto deslizado. Y para el primero vamos a subir una cadenita y nos vamos al siguiente y vamos a hacer un punto deslizado. Y así por cada uno de los
de los puntos que tenemos hasta llegar hasta el final con puro punto deslizado. Recuerden que este punto deslizado aprieta y es por eso que le va a dar la forma de arquito. Y así hasta llegar aquí al final. Aquí ya hice mis puntos deslizados. Y sobre los 34 puntos que teníamos. Y ahora voy a hacer aquí unos restantes para enseñarles cómo fue. Y aquí llegué al primer punto y también lo deslizo. Y ahora lo que me toca hacer acá es nuevamente hacer estas cadenitas. Y vamos a hacer 20. Aquí ya tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces aquí ya tengo mis 20 cadenitas y me vengo a este otro extremo otra vez y voy a enganchar acá en este primer punto de acá y voy a hacer un punto deslizado acá. Hago mi punto deslizado. Lo tenemos que hacer apretado para que no quede así bien flojo. Aquí hice mi punto deslizado y ahora voy a subir una cadenita. Voy a subir una cadenita. Y vamos a hacer lo mismo que acá. Hacer nuestros puntos deslizados. Como pueden ver acá, ya dio el efecto de curvita y es por eso que también vamos a hacer acá y también para que quede un terminado muy bonito. Y entonces para ello ya no vamos a necesitar trabajar estas cadenitas de aquí arriba nada más, sino vamos a pasar las dos juntas. Vamos a estar pasando las dos juntas porque si no se nos va a hacer otra gradita y es se va a ver diferente que en la otra orilla. Entonces por eso acá vamos a estar pasando nada más, o vamos a estar pasando los dos puntos de una vez y así hasta llegar acá al final. Y aquí ya llegué aquí al final de estar haciendo estos puntos deslizados. Y ya nomás me quedan tres. Y aquí el último. Y hago punto deslizado. Y luego vuelvo a pasar esta hebra otra vez. Y hago un punto deslizado. Y corto. Y ahí ya hemos terminado. Apretamos bien esto acá. Y vamos a esconder esta lana que está ahí, lo vamos a esconder por estos puntos de acá y como pueden ver hizo una diferencia el punto deslizado. Está un poquito apretado porque, como les dije, que el punto deslizado queda apretado. Y así escondemos el hilo y ahí cortamos el resto. Así. Y como les decía, como pueden ver que sí, el punto deslizado sí hizo efecto. Ahora ya no está plano, miren, ya está arqueadito. No mucho se aprecia en la cámara, pero sí, miren, sí está arqueadito. Y entonces aquí está por la parte de atrás, que esta va a ser la del frente y
Y entonces este punto que le hicimos acá agarrando por las cadenitas de atrás le dio un efecto como de doblado. Y este, ya hemos terminado. Y esa es nuestra mascarilla en crochet que nos va a ayudar a protegernos de cualquier virus, como que si queremos salir a la calle. Y pues ahorita en estos tiempos ya no hay mascarillas en las tiendas ni nada, y entonces esto sería una buena alternativa. Y también esto nos puede servir para cuando hacemos ejercicio, para cubrirnos del frío. Por ejemplo, a mí cuando voy a correr y hay mucho aire, me pega el aire en la nariz y me arde toda la nariz. Entonces esto también es una buena alternativa para cubrirnos del frío. Y también, como en esta ocasión que no tenemos otra alternativa, podemos hacer esto para protegernos del coronavirus. Pero esto no es suficiente porque tiene agujeritos. Y entonces yo le puse esta telita aquí adentro que nos va a proteger aún más. Y entonces lo único que vamos a hacer es medir más o menos cuánto aquí, nada más lo que es aquí lo que va a cubrir la cara. Y pues en este creo que es lo mismo. En este yo corté una telita de 22 centímetros de ancho por 11 de alto centímetros. Y entonces estaba leyendo que la mejor alternativa para cubrirnos de este coronavirus es usar ya sea la tela de las almohadas o esto de playeras, pero que tienen que ser 100% algodón. Y aquí dice que es 100% algodón, que estas son muy buenas. Y entonces yo voy a cortar la tela que le voy a poner ahí como filtro, como un filtro para nuestra mascarilla, para que quede aún más para que quedamos un poco más protegidos. Y entonces aquí he cortado. Y voy a medir, lo voy a cortar igual que como les dije el otro, que fue de ancho 22 aquí tenemos 19 por a centímetros. Yo creo que eso es suficiente. Y aquí para arriba necesitamos 11, que es acá. Entonces lo voy a marcar acá con este lapicero acá para que me quede parejo, así más o menos. Y como necesitamos aquí todos los 19, como esto está desnivelado, entonces vamos a cortar así. Y todo para acá. Entonces cortamos.
Si gustan, pueden nada más cortar una telita así y sobreponerla ahí, que sea removible para poder lavarlo más, solamente la tela, o desecharla, y para no estar lavando la máscara a cada rato. Y si no, pues se la ponemos permanente, como yo puse el mío, que la costuré ahí. Pues aquí ya tengo la telita, y entonces voy a venir así y la voy a costurar acá. Me quedó muy grande, me quedó muy 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 grande. Entonces va a ser nada más de aquí a acá. Vamos a medir qué es. 13 centímetros. Hasta aquí. Miren, son 13 centímetros. Que serían 5 pulgadas. Como 5 pulgadas. Sí, para el de hombre, como les había dicho, que había puesto 22 puntos en el centro, y es por eso que es más grande. Entonces acá ya la tenemos. Y esto vamos a hacer doblez acá. Esto ya no, esto lo corté la orilla, ya tiene el doblez, nada más lo costuramos. Y entonces vamos a costurar. Bueno, no voy a hacer este porque este ya está costurado la orilla. Entonces con este acá vamos a meter así. Y vamos a ir costurando. Entonces voy a empezar por esta orilla, así. Voy a dejar metido este hilito que está acá por adentro para que no se vea. Y ahora empiezo a costurar. Voy a estar agarrando por cada cadenita, voy a estar haciendo una costurita así. Y así vamos a estar cosiendo hasta que terminemos todo. Y pues, para que podamos ver nuestro producto final. Perdón. Así. Hasta llegar aquí. Y luego hacemos lo mismo acá. Doblamos así. Y costuramos. Y aquí lo mismo, y acá lo mismo. Y aquí ya tengo mi producto final. Aquí ya he terminado, aquí está nuestra mascarilla. Aquí ya he costurado, ya le he costurado aquí el filtro acá adentro, que es esta telita. De 100% algodón. Y pues ya está lista para que la utilicemos. Y entonces
aquí recosí estas tres partes acá y aquí decidí dejarlo así en caso que le queramos poner un pedazo de papel o otro pedazo de tela que sea removible. Y si ustedes quieren lo pueden coser, pero esto ya está listo. Y así es como ha quedado. Miren, por acá, por adentro, y así ha quedado aquí por afuera. Y espero que les sea útil, que lo hagan y que les pueda servir de algo en este tiempo de escasez de mascarillas por el coronavirus. Y pues yo hice un video de cómo hacer hand sanitizer, el desinfectante de manos. Y como les decía ahí, que Dios nos cuide, nos proteja y nos libra de todo peligro de este virus. Y pues tenemos que estar confiados en Dios de que Él en todo momento nos cuida y nos protege. Pero también nosotros tenemos que ser precavidos y escuchar a lo que dicen las autoridades, que si no hay que salir, no hay que salir. Pero en caso de una emergencia que tengamos que salir, entonces esto sería una bonita alternativa para hacerla. Espero que les sirva y que Dios me los bendiga.